Acá está el profe Daniel. Nuestra alumna va
Nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León, México. Hija única de Mario Escobar Salazar y Dolores Basaldúa Silva. Comenzó su educación escolar en la guardería de sección 50 UDIS. A los 6 años de edad ingresa a la escuela primaria Josefa Sosaya y permanece en esta escuela los 6 ciclos escolares, destacando en actividades como oratoria, escolta y otros eventos importantes de la institución. Continuó sus estudios en la escuela secundaria número 24, Guillermo Prieto, donde participó en actividades extraescolares importantes como el. Posteriormente, cursó el bachillerato en la preparatoria número 2 de la UANL y en su término decidió estudiar la carrera de leyes en la Facultad de Derecho y de Criminología de la misma universidad. Cursando su tercer trimestre, comunicando en su trayectoria estudiantil. A la edad de 18 años, le gustaba mucho hacer ejercicio con especialidad afinada en la natación. Gustaba de cuidar su imagen personal, como maquillarse y vestir bien como cualquier adolescente. También le gustaba divertirse, cantar y bailar. Devani era una joven muy sociable, siempre alegre y sonriente. Hacía amistad con toda la gente que la rodeaba. Estudiaba con mucho entusiasmo para terminar su carrera universitaria. Su sueño era ser abogada y tenía mucho en mente ser modelo y comunicar y continuar sus estudios en comunicación. A continuación vamos a proyectar un video, así que les voy a pedir que volteen hacia el computador. Sin perder la esperanza.
abajo, ¿no? O abajo. Platillo comida favorita sirve para que pueda deleitar el alma en visita.
comentar, con esos alimentos se trata de agradar un punto de comportamiento, un punto que más le gustaba y sus actos de buena voluntad. Bueno, a continuación vamos a dar unos minutos. Pueden caminar en el pasillo de pétalos, observar las fotografías, pueden ver los elementos y posteriormente se pueden retirar con mucho cuidado. También, bueno, le vamos a dar muchas gracias en la palabra a la maestra Sofía. Sofía Leticia Morales, si nos podría dar unas palabras. Sí, por favor, si están mal. Diane Kubler-Ross es una escritora que ya no dejó, pero que escribió muchísimo sobre la muerte, la transición entre la vida y la muerte. Y ella tenía precisamente como símbolo, la mariposa. Pero como símbolo no del tránsito entre la vida y la muerte, sino de la resurrección. Y de esa transformación que sufrimos en nuestro cuerpo, digamos, entre la vida como la conocemos ahora, la transición a la muerte y la verdadera vida, digamos, que está mucho más allá cuando rompemos el capullo para realmente convertirnos en esa mariposa que puede y está, digamos, plenamente, que nos ve de alguna manera desde otra dimensión. Yo creo en eso, creo que Devani nos está viendo, creo que Devani está con nosotros, creo que la muerte es solo una transición que nos está dejando muchísimas lecciones de vida para ustedes, jóvenes, mujeres y hombres, sobre la importancia de educar para la paz y la no violencia. Y también para los maestros y maestras, para poner énfasis en eso, en la educación socioemocional en momentos tan difíciles después de la pandemia, y también en buscar esa igualdad, igualdad de género, pero sobre todo poniendo en el centro la importancia de educar para la paz y educar para la no violencia. Y bueno, a Devani la tenemos en el corazón, la tenemos en la memoria, la tenemos en el corazón y la tenemos en las manos, porque tenemos que hacer algo con su memoria, hacer algo a través de la educación. Entonces, yo me siento muy unida a ustedes como familia, a este colectivo de escuela en donde ella de alguna manera vio cómo su papá se realizaba como maestro aquí con ustedes, y seguramente nos da esa fuerza para seguir trabajando y transformando la educación. Y se inicia con esto, con reconocer que nuestras tradiciones van mucho más allá de solo celebrar las tradiciones. Nos permiten valorar nuestra vida, valorar también esta transición hacia la muerte, y como buenos mexicanos, en momentos tomar la muerte con una perspectiva de alguna manera reírnos de ella. Por eso las tumbas de todos los maestros que ustedes hicieron nos permite también dar un paso hacia atrás y reconocer el verdadero sentido de esta transición de la mariposa. Entonces, muchas gracias por la invitación, me siento conmovida emocionalmente. Aunque no conocía a Devani en vida, siento que la conocí gracias a sus papás. Y este homenaje bellísimo nos deja, digamos, ese espíritu de trabajar y educar para la paz y la no violencia, en honor a ella y en honor a cada uno de ustedes. ¿Puedo decir algo, maestra? ¿Mario? ¿O Mario? Si no lo ocupamos. Bueno, yo bien agradecido con toda la comunidad. En la mañana, maestra, le comparto, vinieron más de 200 padres de familia de la comunidad. Bien agradecido, los alumnos que hicieron todo esto, los de la mañana y los de la tarde, todos pusieron su granito de arena. Los maestros de artes, que es parte de lo que habíamos perdido hace 2 o 3 años debido a la pandemia. Y bueno, en esta ocasión, como comentó mi esposa en la mañana,
estamos del otro lado del altar, porque siempre pues habíamos estado involucrados, pero bueno, en una organización con la comunidad y con los valores y con las tradiciones de nuestro México querido, y ahora nos tocó estar de este lado, pero bueno, estamos en un en una situación donde estamos en la aceptación, estamos viviendo cosas diferentes, estamos bien agradecidos, bien honrados que nos hayan tomado en cuenta aquí los directivos, los maestros, los alumnos, la comunidad y todos los que pertenecen a esta zona, y bueno, que nos den simpatía, y muy honrados también, maestra, secretaria de Educación, Sofía Leticia, bien agradecido porque son momentos muy importantes para nosotros. Estamos muy honrados que esté usted, que esté la supervisora, que estén los directivos, los maestros, pero bueno, agradecidos de corazón, y bueno, darle para adelante y siguiendo con nuestras tradiciones y recordando a nuestra hija en esta situación pues que nos tocó pasar. Muchas gracias. Muy bien, pues. Yo le prendo 10. Gracias.
aquí con nosotros. ¿Usaron italiana? Le hicieron ese, que la verdad bien emocionados con todo. Ay. Y digo, esto es lo que más le gustaba de él, el pantaloncito y la blusa. Y bueno, lo trajimos. Y pues comía como cualquier persona: se comía sus maruchas, se comía Ferrero Rocher, pastel de chocolate. Este, pues una niña común y corriente. Ahí estoy viendo la marucha. Sí, la marucha, y le gustaba mucho el anime de Goku, de Vegeta. Sí. De ese. Le gustaba mucho el de la Digimita, sí. Y bueno, este, su micrófono, que ella salía a veces cantando, sí, le gustaba mucho cantar. ¿Y estos personajes también eran? Le gustaban a ella, sí. Veo que el Goku me lo mochó de la cabeza para sacarle todo el dinero en su momento y que no me di cuenta. Y me lo pegó como que con la loca. Y ahí me fijé, digo, como no habíamos tocado nada de ella. Y nos dijeron que si queríamos traer alguna medalla de ella, está también participando. Y este, y vi que estaba mucho. Sí, bueno, el perdido lo gastó. Exactamente. Fue lo importante. Lo disfrutó. Y esa foto fue de sus 15 años. Está preciosa. Queda preciosa ahí en el. ¿Dónde? Atrás del Columpio. Atrás del Columpio, sí. Y bueno, muy agradecido por que nos haya acompañado a otra oportunidad. Pero ya estaba en otra escuela cuando... Sí, no, bueno, lo importante es que se dio la chance y la oportunidad, pero a la mañana tuvimos más participación. Ay, sí. Pero fue lo bueno que se involucran dentro. ¿Y en el turno vespertino cuántos alumnos tienen?